disfrutar de comida, vengo a disfrutar la fiesta, vengo a disfrutar. ¿Está acá? Me voy hasta allá y vuelvo. Bueno, dale, te esperamos. Está acá, al frente. Así que buena coronación. Una alegría, una felicidad inmensa, acá estamos con la mamá. La verdad no, algo realmente, al menos por ahora que no salió el ganador, tenemos que festejar la terna. Todo gracias por generar más rey, porque la gente pueda llegar a creer algo. Sentimos que en familia trabajamos más que bien. ¿Cómo les va? Somos afortunados, somos conscientes de eso. Lo demás es chapa, si viene una terna, un Martín Fierro, lo que sea. Ya, ¿cómo te podría decir? La forma, el tema de que si no sos amigo, sos enemigo, en fin, este tipo de cosas. Poner el carro delante de los caballos, decir, bueno, trabajás en determinada empresa, sos no un periodista, sino un mercenario de esa empresa. Entonces, y no es así. No. Mucho preparación. Nada, las 4 de la tarde que estamos quedando. Pero con ganas de que gane Pleti al mejor conductor, así que lo venimos a ver. Divertirnos mucho y ver algunas cosas muy bien hechas, como otras que van a ser excesos. Esto, Pleti. Esta, quiero. Esta. Más en el tema de lo coral, que es tan difícil, hay tantos compañeros que están pasándola mal y que no tienen trabajo, eso es una bendición, y ese es mi trabajo, tener trabajo, poder seguir trabajando lo más. Por el hecho de ser nominado, es un mimo, es una celebración linda para todos nosotros.
por este lado, ¿eh? Así que bancame un lugar porque ya vuelvo a trabajar. Bueno, dale, te esperamos, dale. La conductora está bellísima, looks trendy, looks juveniles, looks muy elegantes, sofisticados. ¡Salí! ¡Salí! Yo recuerdo haber venido y contarle a mi abuelo de que yo me iba a dedicar a la música y que yo escribía canciones y yo le cantaba mis canciones. Y mi abuelo me dijo, te tienes que ganar algún día un Martín Fierro. Y yo le dije, ¿y eso qué es? Me dijo, el día que te ganes un Martín Fierro es porque eres un artista de verdad. Del menemato, me acuerdo de la época de la lucha de alza, me acuerdo ahora de acá, de todo. Siempre hay, como se usa, porque a veces premian a periodistas, periodistas que tienen opiniones diversas, y en contra de la otra, es lógico que eso ocurra. Y me parece que hay que volver a la vieja usanza y ser respetuoso. De los horarios, de las malas palabras, de muchas cosas que no hacen falta. Para todos. Cualquier tipo de crisis. Estamos muy bien, muchachos. ¿Sí? ¿No hubo crisis o no hubo desentendimiento? ¿Qué pasó ahí? Una pareja siempre pasa cosas. Ah, algo hubo entonces. Pero lejos de la ruptura, ¿estuvieron? ¿Estuvieron lejos? Sí, ahora sí. ¿Qué importa ahora? Es un trabajo de todos los días. Hay que remarla todos los días.